la Ovación del Sur, estamos con el señor Michael Saico de la Liga de Characatos. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor Michael? ¿Qué tal? ¿Cómo va la liga? ¿Cómo caminan los equipos, los partidos y toda esa fiesta deportiva cada fin de semana? Buenas noches ante ustedes, a ustedes que son una representatividad para lo que es el deporte del fútbol de Arequipa. Les agradecemos bastante por estar empeñosos en las ligas, al menos en mi liga, que es una de las ligas, una de las más tradicionales del fútbol de Arequipa y una de las más alejadas de lo que es Arequipa. ¿Cuánto tiempo de viaje tenemos que ir para, más o menos, para que el público se entere más que todo? De acá al distrito de Characato nos demoramos más o menos un promedio de 35 a 40 minutos. Y de la, llegamos a la misma plaza de Characato y de ahí al estadio será un alrededor de 3 a 4 minutos. Con dirección yendo al cementerio del distrito. Hasta el momento todo lo que es el campeonato nos va correctamente, salvo en un partido que hubo que un jugador jugó con DNI caducado y ya tuvimos la Comisión de Justicia que solucionó el tema, demoró, sí, pero solucionó el tema y le dieron los 3 puntos al equipo que se sintió afectado. En cuanto a la taquilla, en cuanto a la asistencia del público, hasta el momento, hasta la 6ª fecha que ha jugado, la taquilla nos iba correctamente. Y ahora en la última fecha que hemos tenido un déficit de alrededor de 123 soles. Pero en las anteriores fechas nos ha ido correctamente, con un superávit a veces de 50, a veces de 100 soles. Y está correcto todo con normalidad, sin un compromiso, sin ninguna falla que podamos tener. Con respecto al campo deportivo, ustedes encontrarán uno de los, yo creo, ¿no? Y el señor que usted ha enviado de evasión ha mandado a uno de los mejores estadios de Arequipa. Un gramado muy especial, su riego es por aspersión bajo tubería, tiene bombas que dispersan el agua, tiene un emallado total de lo que es el campo deportivo, tiene rejas, tiene tribunas en la zona oriente y occidente, tiene camerinos de árbitros para que tengan su seguridad propia, con su llave propia para ellos mismos. Tenemos luz para lo que es lo que son la prensa, para que puedan corresponder de la forma más correcta que pueda haber. Con referencia también a esta parte, digamos en la primera parte, porque son dos, va a haber las liguillas que se van a jugar después de 3 o 4 fechas más, ¿cómo se va a proceder a las liguillas, en todo caso, en cuanto a los puntajes y todo esto? Con respecto a las liguillas, tenemos 2 grupos, la liguilla de la baja y la liguilla del campeonato. Ahorita estamos en alrededor de la 7ª fecha que ya está programada, entregamos hoy día la programación para la 7ª fecha el día domingo a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde que es el último partido. Como me decía usted, la liguilla de la grande consta de los, al terminar las, faltan 3 fechas, al culminar estas 3 fechas, pasan los 4 primeros, pasan a la liguilla de la grande que le denominamos nosotros, y la liguilla de los baja pasan los cinco restantes. La liguilla de la alta, el primer puesto pasa con 1 punto y los demás con 0 puntos, y la liguilla de la baja todos pasan con su puntaje acumulado hasta la última fecha que juegan. Pero de todas maneras sí nos alcanza lo que es para que culmine el campeonato y para entregar el campeón y subcampeón debidamente en la fecha indicada que nos da la provincial. No hay ninguna deficiencia, nos dice todo que está perfectamente, las autoridades también han cumplido con darles por lo menos la indumentaria deportiva, no solamente el campo deportivo. De todas maneras nosotros como Liga Distrital de Fútbol de Characato le agradecemos anticipadamente ya desde antemano con el alcalde, con el señor Ángel Linares Portilla, a nosotros la cancha nos da gratuitamente. Él es un aficionado también al deporte desde siempre, ustedes lo conocen. A nosotros, a las 9 instituciones, nos ha regalado lo que son la indumentaria deportiva, ya que sea las camisetas, los chores y las medias. Para las 9 instituciones nos ha dado 18 juegos, ya sea con su gestión, nos ha colaborado nosotros como liga, porque de todas maneras nosotros como liga, ahorita estamos en una directiva transitoria. ¿Por qué estamos en una liga transitoria? Porque más antes hubo una directiva que no cumplía los requisitos para que
para que puedan seguir una directiva correctamente. Es por eso que el presidente, el señor Pablo Salas, el secretario, el señor Julio Bejarano, la tesorera Norca Bejarano y yo, mi persona, técnicas deportivas, Michael Saico. Estamos cumpliendo correctamente. Ahorita ya tenemos una indumentaria de lo que es una mesa, para lo que es la delegatura de mesa, sillas, tenemos también una computadora que hemos comprado recientemente para lo que es implementación de la liga, para subir los archivos de la liga para que ya no todo quede en papel y no haya ningún problema. Hemos comprado archivadores, folders. Me gustaría que se den cuenta que nosotros sí hemos podido lograr lo que no ha podido lograr las directivas, yo creo, anteriores. En menos de un año hemos logrado todo esto. ¿Con qué? Con la responsabilidad también de las instituciones, las nuevas instituciones. Y agradecer bastante a las instituciones por también darnos esa parte de que nosotros tomemos la directiva, ese cargo. Con respecto también, ya hay poco tiempo para poder estar nominando, digamos, a la nueva Junta Directiva, nosotros pensamos de que ustedes se van a quedar. Hemos conversado los cuatro, pero todavía no hemos dado una respuesta porque, de todas maneras, nosotros dejamos de lado nuestras instituciones para poder ser parte de la liga. Y al tomar responsabilidad de la liga, también teníamos que dejar la responsabilidad de lo que es nuestra institución, si no podemos ser juez ni parte a la vez. Es por eso que nosotros tratamos de conversar y ver la solución, si podemos seguir. Porque yo creo que si seguimos, podemos lograr muchas cosas. Y podemos lograr lo que esa liga de Characato fue en sus tiempos, aquellos que fue una de las mejores ligas de todo el fútbol de Arequipa. Sabemos que tienen una buena respuesta del aficionado también. ¿Algo más que le pueda decir a toda la gente que lo va a escuchar en lo que es Ovación del Sur? Bueno, invitarlos a todos a que asistan al Estadio José Carpio Larcón de Characato. Invitarlos a que asistan. Hay un fútbol muy regular, muy bueno. La entrada es 3 soles el adulto, general 3 soles el adulto y un sol el niño, que corresponde de la edad de 5 años a 13 años. Los invitamos a todos para que asistan y sean también agradecidos, porque yo sé que van a ir a un campo donde es muy bueno, el gramado es muy especial. Con toda la seguridad que ustedes van a tener, una satisfacción total. Y agradecer también de todas maneras a la gente que asiste, que viene a veces de tan lejos, desde Alto Selva Alegre, se vienen a visitar Characato porque es su pueblo y son personas que han nacido en Characato y vienen a ver el fútbol. Y se respira aire puro, ¿no? De todas maneras, alrededor del campo deportivo hay chacras, hay campo, hay animales, y yo creo que de todas maneras eso también incentiva al deporte para que los jugadores crezcan. Y aparte nosotros tenemos equipos todavía que son tradicionales. No dejamos perder el fútbol nosotros como liga. Tenemos equipos desde el 48, equipos del 52, tenemos equipos del 65. Entonces, nosotros tratamos de valorar que esos equipos sigan perdurando, porque con el tiempo yo creo que esos equipos van a permanecer y van a representar todo lo que es Characato.